Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. Y bienvenidos a un nuevo juego que se estrena en el día de hoy en el canal. Porque sé que os gusta verme sufrir. Porque sé que os gusta que pegue saltos. Que me cague en la hostia. Que brinque. Que pase un mal rato. Y son cosas que os hace disfrutar. Cabrones. Por eso mismo estamos aquí hoy para comenzar una nueva serie en el canal con muchas ganas y también con mucho miedito. Porque vamos a empezar a jugar The Evil Within 2. Dentro juego. Vamos a ello, estamos arrancando. Como veis, estamos arrancando en modo administrador, como casi todos los juegos que arranco yo en este juego. Porque es la única forma de que el juego po vaya flama. Juego de Beseda, por cierto. Y de Dragon Gate Works. Como es el primer gameplay de este juego, y ya sabéis cómo suelo hacer yo las cosas, lo que haremos será estrenarlo, jugar lo que viene siendo el primer gameplay, ¿vale? Que tendrá una duración algo inferior a lo que viene siendo habitual en mí, que no llegará a la hora. Salvo que esté muy enganchado en la historia. Y luego pasaremos a... pues lo que viene siendo... a capítulos normales de una hora. No sé qué duración tiene The Evil Within. ¿Vale? Como tampoco sé muy bien este tipo de... de juego qué niveles tiene, ¿vale? Este... tipo A. Tipo B. Tipo C. Teclado y ratón. Gamma. Vale, hemos desbloqueado de Last Chance Pack. Novedad de actualización. Ahora puedes experimentar el juego en modo primera persona. Cuando esté habilitado, la vista en primera persona se activará por primera vez en mitad del capítulo 1. La vista regresará al modo predeterminado en tercera persona para ciertos eventos e interludios. Se ha añadido la opción menú primera persona en opciones general. Se ha añadido el indicador modo sigilo a opciones interfaz. Español de España, español de España, ta 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 ta. ¿Cómo está el sonido? ¿Lo escucháis muy alto vosotros? Os lo bajo un poco. Porque yo tengo un tanto los problemas que siempre tengo con los sonidos de los ordenadores. Pero me parece que suena bien. Que no hay problema. No es de estas veces que... a ver. Vale, sí, viendo la barra parece que sí, que mi sonido entra bien. Es que hay veces que cambio un poco porque la barra no va bien, ¿vale? Bueno, señores, ¿vamos a ello? ¿O vamos a ello? Hogar consumido por las llamas. Una niña y su niñera mueren en un trágico incendio. No, esto no está pasando.
Capítulo 1. En las sombras. ¡Oh, Dios, Lily! Chaval. Lily, estoy aquí. ¿Dónde estás? Dios, ¿está en el piso de arriba? Sebastián, vamos al piso de arriba. ¿Cómo ha pasado esto? ¡Ya voy, Lily! Vamos, ¡aguanta! Chaval. ¡Vamos, chaval! ¡Por tu familia! ¡Sobrevive, tío! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¿Lily? ¡Vamos, sal! ¡Vamos, sal! ¡Lily! ¡Lily! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Estoy aquí! ¡Papá, ¿Lily? Está aquí! No estabas conmigo, papá. Me cago en la puta. Con la puta. Empezaba la cosa guapa, No me molan nada los juegos donde los niños son los fantasmas. No me molan. Lo pasa uno mal. Cojones. Estás un poco metido en la bebida, ¿no, chaval? Un poco afectado. ¿Coño? ¿Quién es usted? Kidman. Hola, Sebastián. Ha pasado mucho tiempo. No es suficiente. Tres años. Llevo tres años intentando encontrarte. Y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía, ¿verdad? ¿Y por qué has venido, ahora, maldición? No me encontraste porque ellos no lo quisieron. Cálmate, Sebastián. Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Lo de Beacon forma parte del pasado. Debes olvidarlo. Suenas como el psicólogo que el cuerpo me obligó a soportar. Pero él no tenía respuestas. Tú sí. Vas a hablarme sobre Mobius. ¿Quién coño son el agente Smith y su hermano? Por esto. ¿Un papel quemado en blanco? Cojones. ¿Dónde la encontraste? Lily aún está viva. ¡Y una mierda! Lily murió. Leí el informe policial. Fui a su funeral. Podemos reescribir la historia si queremos. Fingir una muerte es un juego de niños. ¿Iba a salir de entre las sombras solo para mentirte? Lily está viva. Y con nosotros. Pero corre peligro. Ayúdanos a salvarla. ¿Salvarla? ¿Salvarla? ¿Qué coño le habéis hecho? ¿Qué le habéis hecho?
Quítame las manos de encima, Smith, o te partiré la mano. Hija de puta. Ojalá hubieras venido voluntariamente, Sebastián. Pero no tenemos tiempo para tonterías. Te necesitamos. Lily te necesita. Joder con el agente Smith. Tranquilo, tío. Morirás muchas veces a mi mano, pero intentaré salvarte. Y al menos llegar al final de la historia y encontrar a tu hija. ¿Sebastián? ¿Estás ahí? Bien. Sí. Genial. Genial. ¿Dónde coño estamos? ¿Dónde estamos? En una de nuestras instalaciones. Así que este es el todopoderoso Mobius. Cuidado con lo que dices. No sabes lo poderosos que son. Ya. Yeah. Tanto que tenían que secuestrar a un ex policía acabado para que les ayudase, ¿no? Al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto. Lleva hasta de tontería. ¿Dónde está Lily? Paciencia. Todas tus respuestas están aquí. ¿Qué coño? El incidente del hospital psiquiátrico Beacon fue un contratiempo desafortunado. ¿Contratiempo? Pero usamos el conocimiento obtenido para construir un nuevo y mejorado sistema STEM. ¿Qué tiene que ver esto con mi hija? Imagínelo. Millones de mentes conectadas entre sí. La felicidad de uno es la felicidad de todos. Esta máquina, este milagro, hará que nuestra especie alcance la grandeza. Los acabarás volviendo loco a todos. Debíamos comenzar con una mente lo bastante pura y limpia como para sustentar miles de personalidades. La mente de una niña inocente. ¿Conectaste a Lily a esa máquina? Su hija es muy especial. La candidata al núcleo más estable que hayamos probado. Gracias a ella, el nuevo STEM ha sido un éxito arrollador. Hasta hace poco. Hace algo más de una semana, Lily desapareció. Dejó de enviar señales. Y el entorno de STEM comenzó a colapsar. Creímos que era un fallo técnico, solucionable, y enviamos dentro a un equipo de agentes de Mobius. Y murieron todos, supongo. Pero perdimos el contacto con ellos, y STEM se silenció. Piensen esto, señor Castellanos. Le estoy ofreciendo una oportunidad. No solo para volver a ver a su hija, sino para salvar su vida. Algo en lo que antes creí haber fracasado. Libérame y te demostraré que sé aprovechar mis oportunidades. ¿Puedes salvarla o dejarla morir? Decida. Suerte, Sebastián. Por favor, colabora con los miembros del equipo que encuentres ahí dentro. Sé que no te fías, pero tienen el mismo objetivo que tú. Es una mente. ¿Qué esperas? Me las apañaré solo. Recuerda llamarme cuando encuentres a Lily, para que podamos comenzar con la extracción. Yo ayudaré fuera. Esto va a ser una puta pesadilla. Y alguien más estará ahí dentro para apoyarte. ¿Alguien más? ¿Preparado? ¿Quién? Ten cuidado, Sebastián. Confiamos en ti. Yo en ti no. Entrada a STEM en 3,
2, 1. Relájate, tío. No es la primera vez que lo haces. Aunque la vez anterior no fue a ti, de bestia. ¿Estamos dentro? Vaya sitio de mierda habéis organizado aquí. Bueno, los gritos, los sustos y los chillidos comenzarán en algún momento, pero este juego es un poco menos Outlast y más de disparar, ya lo digo. También me gusta en ese sentido ser claro. ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Dónde estoy? Cojones. Sé que es difícil de aceptar, Mayra. Pero ella ya no está. Nuestra pequeña se ha ido. No. Nunca lo aceptaré. Si no me ayudas, descubriré la verdad por mi cuenta. ¿Qué demonios es este sitio? Detective. Tenemos una llamada. ¿Una llamada? A todas las unidades 1199. Código 3, Hospital Psiquiátrico Vico. ¿Qué cojones? ¿Pero qué? Hola. Sebastián, ¿estás ahí? ¿Kidman? Oh, ¿Qué? Reacciona, Sebastián. Has llegado bien. ¿Cómo te sientes? Fatal. Como una resaca. No, una la peor. Pasará en cuanto tu mente se haya adaptado. Sí, supongo. Ahora estás en una zona separada del sistema principal. Así es como podemos mantener la comunicación contigo. A este constructo lo llamamos tu habitación. Es una zona segura, formada con tus propios recuerdos. Mis recuerdos. Si eso es así, ¿dónde están mi mujer y mi hija? Este sitio parece mi despacho. Este sitio parece mi despacho del departamento de policía de Clifton. Deberías hacerte esa pregunta a ti mismo. Manos a la obra. Hemos enviado cierta información a tu habitación. ¿Estás viendo algo raro? Bueno, sí, mi habitación es rara. Pero dejadme que os lo diga personalmente, ¿vale? Lily hizo este dibujo. Lily hizo este dibujo de mí. Se quemó junto a todo lo demás en la casa. Mi primera mención de honor. Esto parece de otra vida. Supongo que porque lo era. Aquí hay fotos de unos cuantos agentes de Mobius. Tu equipo perdido, supongo. Son ellos. Si encuentras a alguno, avísanos. Eres nuestra única línea de comunicación con STEM. Están atrapados en Union y también buscan a Lily. ¿Union? El entorno de STEM fue diseñado para parecerse a una pequeña ciudad llamada Union. Genial. Así que también hace falta rescatar a tus expertos, ¿no? Si alguien puede hacerlo,
Gracias por el voto, gracias por el voto de confianza. Solo hemos venido a encontrar a Lily. Ahí hay más información. Examínala antes de irte. Hoffman. Hoffman. Psicología y vigilancia. Psicología y vigilancia. Con esta hay que tener cuidado. Lily, tu equipo. Y ahora yo. Todos atrapados dentro de STEM. Sigo sin entender por qué no los puede sacar de sus vainas y despertarlos. No funciona así. Sin un núcleo no podemos acceder al sistema. En este punto, extraer a alguien de STEM por la fuerza supondría su muerte y dejar su conciencia atrapada allí dentro. Genial. Mobius tiene buenos planes de contingencia. Señalar lo obvio no acelerará las cosas. Tienes que encontrar a Lily. De lo contrario, moriréis. Igual que todos los que están dentro. Baker. Líder del equipo. Es el primero, que debería intentar encontrar. Harrison. Especialista en combate. Esperemos que sepa cuidar de sí mismo. O'Neill. No esperaría encontrar problemas y solo mandaron a estos técnicos. Sykes. Un técnico. Pero al menos tiene cierta formación con armas cortas. Perfecto. Union, ¿eh? Tiene pinta de ciudad anodina de Estados Unidos. Se diseñó así para mantener relajados a los sujetos de las pruebas. Tranquilos y relajados. Justo lo contrario de Beacon. Lo que pasó en Beacon escapó a nuestro control. Tampoco parece que tengáis mucho control sobre el asunto, ¿no? No sé qué es lo que te vas a encontrar allí. Si necesitas información, habla con alguno de los habitantes del lugar. Ya sabes, examina la zona. Como me enseñaste en la policía de Crimson. Nunca fuiste una detective de verdad, Kidman. Tú ya no lo eres. Pero intentemos investigar un poco de todas formas, ¿vale? Muy bien. Necesitaría un poquito de whisky, un revólver. En fin, ese tipo de cosas. ¿Un gato? No recuerdo haber tenido un gato. Viejos ordenadores, ¿eh? Un proyector de diapositivas. ¿De dónde ha sacado esto mi memoria? ¿La guardería? Kidman, ¿estás ahí? No me habrías hablado de Lily si tu maldita máquina no se hubiese averiado. Me habría pasado el resto de mi vida llorándola y ni siquiera te hubiese importado. Me importaba, pero no podía decir nada. Me hubiesen matado. No sé si creerte. ¿Por qué mentiría sobre eso? Para manipularme. Para lograr que actúe como un soldadito obediente. Me has mentido antes. Toda nuestra amistad se basaba en una mentira. Nunca sabrás cómo me siento hasta que pierdas a tu familia. Nunca he tenido una familia que perder. Solo dos personas que me trajeron a este mundo y me trataron como a una carga en vez de como a una hija.
Mejor haber amado. Mejor haber amado y haber perdido. Eso es. ¿Es esto lo que estás diciendo? Tal vez. Al menos tú tenías gente que te quería. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Herberde, repelente, normalmente proviene de los enemigos muertos, pero si lo recoge puedes usarlo para obtener destrezas aumentadas. Gracias, gatito. Gracias, gatito. ¿Qué? Un espejo. Un espejo, como un beacon. Como en beacon. Habrá una salida. ¿Por qué no podía, imaginar puertas normales? Terminal de guardado. Puedes usar cualquier terminal de guardado para guardar tus progresos. Podrás encontrar en los refugios o en la habitación de Sebastián. Capítulo 2. Algo no va bien. O sea que yo puedo, ahora le puedo dar aquí a guardar, ¿vale? Y es un poco como en Resident Evil, que las máquinas de escribir son los lugares de guardar, solo que aquí es como un cacharrito. Allá vamos otra vez. Allá vamos otra vez. A través del espejo. A través del espejo. Cuando estés a cubierto, pulsa espacio para moverte rápidamente de los puntos de cobertura cercanos cuando aparezca el icono. Vale, no sé cuántos capítulos tiene este juego, por lo tanto tampoco sé cuántos capítulos va a tener la serie. Lily, ¿qué pasa? Se le ha roto la cabeza. Se puede arreglar, tranquila. Mamá la puede arreglar. Mamá la puede arreglar. Puede arreglarlo todo. La niña me produce mal rollito. Pero porque sé que es la mala. Aunque tengo que ir a buscarla, sé que es la mala, seguro. Sebastián, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Ah, tengo una familia maravillosa. Tengo una familia. Una mujer increíble. Una mujer increíblemente inteligente y hermosa. ¿Por qué no iba a estar bien? ¿Por qué no iba a estar bien? Ven, mira. Ven, mira. Has trabajado demasiado. Estás desvariando. ¿Seguro que no te has pillado algo? Vale, como sea igual que la primera parte, que no, ya os digo que la primera la he visto, no la he jugado, pero la he visto en otros youtubers. El juego es bastante duro. ¿Es este el lugar correcto? Algo me dice que sí. Aquí un tutorial o algo no vendría mal, ¿eh? ¿Pero qué? Y
Qué poco mola esto. ¿Qué cojones? Pero... ¡hostia! ¿Qué me estás contando? Los cuadros no pueden ser más mal rollero, compadre. No hay nada aquí que pueda coger, tío. Esto debe de ser la sala de un psicólogo o algo así. Pero qué coño. ¿Ese es uno de los del equipo de búsqueda? Baker. Está en un bucle eterno en su muerte. ¿Qué coño le está disparando a todo esto? Equipo. Un balazo justo en la cabeza. Esto es muy heavy, ¿no? ¿Quién te dio el balazo, tío? Los espejos y los videojuegos, rotos y sucios. Algo que ya habréis oído hablar en varios sitios. Hay un montón de maletines, de carpetas. Alguien intentó bloquear la salida. O la entrada. Podemos intentar moverlo, pero sería irnos sin investigar lo que queda por aquí. Si es que queda algo. Cojones.
sádico. Qué sádico. Quien haya hecho esto lo estaba disfrutando. No parece que haya nada más. Lo estoy mirando todo y no parece que haya nada más. No soy muy partidario a dar armamento, ¿no? El lugar no puede producir más mal rollo, desde luego. Antes de subir... No sé si suena arriba o dónde suena. Aquí no podemos entrar. ¿Y esto lo ha imaginado mi hija? Pues yo no la eduqué así, ¿eh? Me cago en la puta. No lo recuerdo, al menos haberla educado así. ¿Hola? ¿Hola? Joder. Joder. ¿Quién era? Pues alguien que quiere pegarte un susto, el primer sustito del día, amigo mío. Es un poco lineal, solo hay un camino, es el que hay. No podemos... Espera. Felicidades a ti que buscas la verdad. Gracias por... Joder, no me digas que son algo así como... gracias por presentarte a nuestra prueba de agudeza espiritual. Nos complace darte la bienvenida al siguiente nivel de conocimiento. Preséntate en el centro Mu, más cercano con esta carta, para ascender de aspirante en periodo de prueba a la posición de discípulo de Mu. Esta carta te garantiza la posición inminente en la próxima ceremonia de purificación. Nota manuscrita en la parte trasera del sobre. Mentiras, son todo mentiras. Ya, bueno. ¿Qué esperabas? Que encima fuera verdad. Por cierto, no hay revólver, pistolita, granada de mano, bazooka, algo. Lo que sea. ¡Me cago en la hostia! ¡Ayuda! Espérate, espérate. ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Y evidentemente ya no puedo interactuar más. Es solo para llevarme el susto.
sitio es maravilloso, ¿eh? Maravillosísimo. Y yo sin saber dónde guardar. ¿Qué coño? ¡Hostia! Me cago en el copón. Esto ha quedado guardado aquí. Llevamos 42 minutos. Señoras y señores. Si le damos a cargar, pues veríamos algo no va bien. Vale, 21.05, que es justo la hora a la que ahora mismo. Señoras y señores. Seguiremos el próximo día. Sí, señores. Capítulo corto para cogerle un poco lo que viene siendo el hilo a la historia. Para cogerle primera toma de contacto, ¿vale? Para que veamos más o menos qué vamos a encontrarnos con este juego. Y en los próximos días, amigos míos, más The Evil Within 2. Así que estar atentos ahí, estar atento a vuestro canal, que tendréis la serie completa de este juego, si todo va bien y soy capaz de pasármelo, como con todos los juegos que jugamos aquí. Así que muy atentos, muy atentos, muy concentrados a The Evil Within 2. Muchas gracias a todos por seguirme y recordar más contenido rolero y de videojuegos en el canal de Lord Guzmán este verano de 2020. Hasta pronto. Adiós.